Ellos me lo han detenido a mi esposo ahí. No basta con detenerlo, la han asaltado, no hay la moto, nada. Y ahí, después de eso, me lo han quemado a mi esposo. ¿Quién sabe si lo han quemado o muerto o vivo de repente? Ella es esposa de un minero desaparecido en La Pampa, Madre de Dios, en enero de este año. El SOAT de la moto de su marido fue hallado en la mochila de uno de los cuatro detenidos acusados de integrar una banda que presuntamente asaltaba y asesinaba a sus víctimas en el sector conocido como La Ye, a la altura del kilómetro 107 de la Interoceánica. ¿Cuántos inocentes han muerto acá quemados? Y ni siquiera para despedirme su cuerpo me lo dejan ahí, me lo queman. No es posible, no es justo, por favor, ayúdenos para... Puerto Maldonado, familiares de aquellos que fueron quemados, vengan acá, únanse a nosotros. La noticia del hallazgo de restos humanos calcinados en este sector de La Pampa ha alarmado a los familiares de víctimas de desaparecidos en Madre de Dios. Entre los desaparecidos en 2016 se encuentra Aimé Pillaca, una joven boxeadora de La Victoria. Su caso por desaparición y trata de personas continúa abierto. Como familia nosotros pedimos que se investigue como corresponde. No solamente somos las únicas familias de personas que han desaparecido, sino de muchas, pero nos daría un alivio bastante de que encontremos a mi hermana. De enero a junio de 2016, Latina evidenció la existencia de 95 denuncias por desaparición en esta región, la mayoría de mujeres jóvenes y menores de edad.